Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. En esta ocasión vamos a abrir un blister de infantería de los Army Men. Va a ser infantería de 4 centímetros, como esta. También hay que saber que Army Men hay de 9 centímetros, como este. Y como veis, en el caso de los 9 centímetros, se hace el mismo molde en diferentes colores: verde oscuro, verde claro, ocre. Vale, pero ahora vamos a centrarnos en los de 4 centímetros. Como sabéis, los Army Men pueden venir en blister, como es este caso, en bolsa o en cubo. En este caso, como veis, viene en blister. Y aquí nos viene 36 soldaditos, 18 ocres marrón color crema y 18 verde oscuros. Vale, bueno, lo que es el blister en sí, pues es bastante sencillo. Aquí pone fuerza militar, aquí está la marca y aquí tenemos una serie de precauciones. El sello de la Comunidad Europea, que se puede reciclar. Bueno, y que los colores pueden variar en función de los dibujos del blister a cómo son los soldaditos. Vale, pues por detrás nos viene una serie de advertencias en una letra muy grande y en diferentes idiomas. Aquí nos viene el contacto con el fabricante. Aquí nos viene, bueno, pues que es para reciclar y que por favor recicles, que está fabricado en China, Comunidad Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Y la marca, que vemos que es de una marca llamada Marcos Toys, con un logotipo de un niño muy simpático. Y vamos a pasar a abrirlo. Vale, voy a empezar con los soldados verdes, que creo que vienen... Ah, no, no es independiente. Parece que vamos a abrir los dos. Vale, cuidado con estos plásticos que pueden cortar. Y vale, vamos a ver. Aquí tenemos ya todos los soldaditos que vienen. Como veis, esto es un caos. Voy a cortar un segundo y los coloco. Antes me he equivocado, no vienen 36, vienen 30. Vienen 15 de cada, ¿vale? No 18, como dije antes. Y hay 15 soldaditos y tienen 7 poses diferentes. Aquí tenemos al de la escopeta, que está bastante bien. Al de la ametralladora con la granada, que también está bastante bien. Pintamos uno de estos en algún capítulo. Como sabéis, todas estas miniaturas se pueden pintar sin ningún problema. El que sería el sargento. Como veis, también está bastante bien detallado, con la boina típica de sargento, sus pertrechos, los cinturones y tal. Este que me ha llamado especialmente la atención porque no tenía ninguno. Cogiendo la ametralladora como en estado de espera. Está bastante chulo. La verdad es que está bastante bien. Otro tirando la granada pero sin arma. Se diferencia este principalmente en que uno tiene un arma y otro no. Este simplemente está tirando la granada, pero la pose es muy, muy chula. Está muy bien. Y como última pose tenemos pues el de las armas pesadas. El de la ametralladora está grandota, con el pecho descubierto. También está bastante bien. En el caso de los soldados verdes. En el caso de los soldados ocres, pues tenemos también las mismas poses, pero en diferente color. No sé por qué lo llamo ocres, vamos a llamarles marrones. El de la escopeta. El granadero con ametralladora. El sargento. Sargentos marrones vienen dos, sargentos verdes vienen tres. El de la ametralladora normal. Y el granadero.
Granaderos en este caso vienen cuatro. Vienen bastantes granaderos marrones. Y de armas pesadas, pues tenemos también a cuatro. Y bueno, más o menos aquí tenéis una vista general del blister de los Army Men. Voy a colocarlos un poquito mejor. Y aquí tenéis a los 30 ya, mejor ordenaditos, los soldados verdes y los soldados marrones. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.